No. Pasha, ¿pero qué ocurre? Pronto habrá un eclipse y esto atraerá a la calamidad. Que Alá nos ayude. Luqman. Sí, su majestad. Las hormigas siguen aquí. Si esto continúa, el árbol morirá. Se lo diré a los jardineros. Pueden colocar cal en el árbol. De ese modo las hormigas morirán. Pero el árbol morirá, su majestad. No tenemos otra opción para lidiar con esto. No quisiera tener que matar a hormigas inocentes. Se lo preguntaremos a Ebu Sud, Efendi. Él seguramente sabrá qué hacer. Como ordene. Maestro, nadie puede disputar tu conocimiento y sabiduría. Cuando tengo un problema, siempre puedo contar con tu profundo entendimiento para iluminar mi camino. Por favor, comparte conmigo parte de esa sabiduría para que mi corazón pueda ser feliz. Esta mañana, mientras caminaba por mi jardín, la condición de uno de mis árboles me entristeció mucho. Un árbol que yo planté personalmente hace años ha sido invadido por hormigas. Lo han dañado significativamente. Mis Axe insisten en arrojarle cal para resolver el problema. Pero como el asunto incluye el destino de vidas inocentes, quise consultarlo contigo primero. ¿Qué opinas, maestro? Si las hormigas dañan el árbol, ¿habrá repercusiones si nos deshacemos de ellas? Nunca estuve tan cerca de la victoria como ahora. Puedo sentirlo.
Al igual que me deshice de Ibrahim Pasha. Voy a deshacerme del príncipe Mustafa. Sultana. Lo intentó muchas veces y no tuvo éxito. ¿Cómo puede estar tan segura ahora? Porque esta vez pensé mucho en cada paso que di, en cada detalle, para que no haya error alguno. Tahmasp ciertamente responderá a la carta, no tengo duda alguna. Esta carta será nuestra salvación y la orden de ejecución del príncipe Mustafa. Alá mediante, Pasha. Un hombre promedio puede tener una oportunidad para cambiar la historia. Como esta oportunidad. Aunque no sean comunes, estas oportunidades existen. Todo depende de ti, Sal Mahmud. Ve con tus hombres de confianza, controla los caminos de Amasia a Persia y trae esa carta de Shah. Tú serás el que cambie todo. Como usted ordene, Pasha. Me encargaré de traerle esa carta. Suleimán. Hurrem. ¿Qué te sucede? He estado teniendo pesadillas. Ven, siéntate. ¿Está todo bien? Sí, está bien. Lo vi solo. Se encuentra en un calabozo muy oscuro. Sus brazos estaban atados. Era como una trampa. Que Alá me salve, por favor, Alá. No te preocupes en vano. Nadie puede meterme en una prisión y tampoco atraparme. No hay nada más preciado para mí que su seguridad y bienestar, mi sultán. Aceptaría lo que sea. Mientras que nada le pasara. Seamos felices. Nos sentaremos frente al patio. Tú y yo. Nuestros cuerpos son uno. Nuestros rostros son dos. Nuestra alma es una. Tú y yo. La nuestra es una felicidad incomparable, sin carga alguna. Tú y yo. Tú y yo. Ni tú existes, ni yo existo. El amor nos hace uno. Su Majestad. Adelante, Lokman. ¿Ebusud Efendi ha respondido? Le envió sus saludos y dijo que responderá a la carta. Bien. Su Majestad, el astrólogo jefe está aquí. Espera verlo. Dice que es algo muy importante. ¿Cuál es nuestra situación, Pasha? Nuestras provisiones son limitadas. ¡Vamos a pasar hambre! ¿Eso es digno de soldados como nosotros?
¿Quién dijo eso? El que lo haya dicho debería rebelarse o todos serán castigados. Yo lo dije, Pasha. No es mentira. Ya conoce nuestra condición. Todos sabemos que la guerra aún no ha comenzado. Y tú ya te quejas de tu condición. Durante la guerra, claro que habrá escasez. Si oigo una palabra más, haré que te corten la cabeza. ¿Qué noticias importantes me traes? Majestad, de acuerdo a mis cálculos, pronto la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol. El mundo caerá en la oscuridad. Todo quedará bajo la oscuridad. ¿Acaso lo he escuchado correctamente, Efendi? La luna se moverá, Sultana. El Sol aparecerá nuevamente. Su rostro se vuelve a ver, pero... ¿Pero qué? No se sabe si todo volverá a ser como antes. Este suceso es la primera muestra de los que ocurrirán en el futuro. Oh, Alá, protégenos. ¿Qué significa todo esto, mi señor? Hurrem, Alá nos reveló en la Shura Ar-Rahman que los movimientos del sol y la luna son causados por Alá. Y sin duda debe haber una sabiduría detrás de este insólito incidente ocurrido. Debemos guardar la calma. Escucha, Pasha. No quiero que nadie sepa de este asunto para que no entren en pánico. Ahora debes irte y hablar con los eruditos del Islam para ver todo lo que se ha escrito acerca del tema. En especial revisa el libro de Ahmad bin Muhammad ibn Kathir al-Fargani, un compendio de la ciencia de las estrellas. ¿Te queda claro? Como ordene, Majestad. Manisa. El sol, la luna y las estrellas. ¿Realmente pueden darle una visión del futuro? ¿Si sabes cómo hablar su lengua? Por supuesto. La suerte vuelve a estar con nosotros, Cánfeda. Su majestad. Su majestad Selim y yo juntos. A la mediante, Sultana. ¿Qué ha visto? ¿Qué es lo que sucede? Habrá un gran eclipse pronto, Cánfeda. Llegará el día en que se oscurecerá. Nunca he atestiguado uno de este tipo antes. Recién usted hablaba de cosas muy auspiciosas. Pero estas palabras no parecen ser buenos signos. ¿Cuándo llegará la respuesta de la carta de Tahmasp? ¿Sabes algo al respecto? Madre, te pregunté por la respuesta de Persia. ¿Acaso no me escuchas? ¿Rustem no te mantiene informada? Rustem siempre me escribe de su amor y de su lealtad hacia mí y Aise. No escribe sobre los temas importantes. ¿Qué más podría desear una mujer? De cualquier modo, no te preocupes. Rustem se está encargando de eso. ¿Qué crees que sucederá cuando su majestad crea que hay algo entre el príncipe Mustafa y Tahmasp?
Dime. Los lazos se cortarán por siempre. Eso es evidente. El resto dependerá de la piedad de su majestad. El castigo sería su vida. Quizás sea mejor Cánfeda. ¿Quién sabe? Quizá la oscuridad de otros signifique la luz para nosotros. Su Alteza. ¿Está bien? No lo sé, Nurbano. Realmente no lo sé. Sokolu Mehmed Pasha me escribió una carta. ¿Qué decía? Se anunció una guerra contra Persia. Debemos prepararnos. Quizás deba ser nuevamente el protector en la capital. Excelentes noticias. ¿Cómo excelentes, Nurbano? ¿Has olvidado lo que me sucedió la última vez? Casi muero a mano de los genízaros. Olvida esos días. Se aprovecharon de la enfermedad de su majestad y atacaron como un perro salvaje sin correa. Esta vez será distinto. No sucederá. Su majestad ya probó su voluntad y su fuerza. Sé que no se atreverán. Aún así, la influencia de Mustafa sobre ellos es clara. Mientras él viva, seguirán las órdenes de él. Selim, vi las estrellas. La suerte está de nuestro lado. Un sol se pondrá y otro sol saldrá. ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Las estrellas? ¿Cómo lo sabes, Nurbano? Quizás tu sol sea Mustafa. Él está más cerca del trono. Lo que la sultana Hürrem y Rustem Pasha buscaban ha sucedido. Irán a una guerra sin sentido. Qué triste. Su Alteza, esta podría ser una oportunidad para nosotros. Desde Estambul, su relación con su majestad era muy buena. Quizás le pida acompañarlo a la guerra. O lo nombre protector. Esa posibilidad es remota, Taslikali. Su majestad nunca querrá tenerme cerca. No confiará nunca más en mí. Con su permiso, iré a la capital y hablaré con Pirus Reis. Él podrá darme más información sobre esto. Es imposible. Eso es imposible, Atmaka. Las intenciones de Pirus Reis están claras. No hay comunicación con él. Su Majestad, ¿me nombrará protector esta vez? ¿Qué opinas, Lala? Lo que dice es algo difícil, Su Alteza. La verdad es la verdad. Usted es capaz de cuidar el imperio durante la ausencia de Su Majestad. Pero debe aceptar que el príncipe Selim está más cerca de ser nombrado protector. Entonces blandiré mi espada en el campo de batalla. De hecho, lo que más me importa es la condición de mi hermano Mustafa. Y si él se une a la campaña, tengo la esperanza de ser victoriosos en los territorios persas. No se alegre demasiado, Su Alteza. Probablemente le ordenen permanecer en su provincia. Cierto. Permanecerá en su provincia. Y sin quejas siempre aceptará su situación. A veces pienso en lo que haría yo si estuviese en la posición de mi hermano Mustafa. Si me expulsasen del paraíso de su majestad. Si los genízaros esperasen órdenes de mi boca. Si tuviese todo ese gran poder a mi disposición. ¿Qué habría hecho, Su Alteza?
Es evidente que no sería tan paciente como mi hermano Mustafa. Lo que la sultana Hürrem y Rustem Pasha buscaban ha sucedido. Irán a una guerra sin sentido. Qué triste. Su Alteza, esta podría ser una oportunidad para nosotros. Desde Estambul, su relación con su majestad era muy buena. Quizás le pida acompañarlo a la guerra. O lo nombre protector. Esa posibilidad es remota, Taslikali. Su majestad nunca querrá tenerme cerca. No confiará nunca más en mí. Con su permiso, iré a la capital y hablaré con Pirus Reis. Él podrá darme más información sobre esto. Es imposible. Eso es imposible, Atmaka. Las intenciones de Piri Reis están claras. No hay comunicación con él. Su Majestad, ¿me nombrará protector esta vez? ¿Qué opinas, Lala? Lo que dice es algo difícil, Su Alteza. La verdad es la verdad. Usted es capaz de cuidar el imperio durante la ausencia de Su Majestad. Pero debe aceptar que el príncipe Selim está más cerca de ser nombrado protector. Entonces blandiré mi espada en el campo de batalla. De hecho, lo que más me importa es la condición de mi hermano Mustafa. Y si él se une a la campaña, tengo la esperanza de ser victoriosos en los territorios persas. No se alegre demasiado, Su Alteza. Probablemente le ordenen permanecer en su provincia. Cierto. Permanecerá en su provincia. Y sin quejas siempre aceptará su situación. A veces pienso en lo que haría yo si estuviese en la posición de mi hermano Mustafa. Si me expulsasen del paraíso de su majestad. Si los janízaros esperasen órdenes de mi boca. Si tuviese todo ese gran poder a mi disposición. ¿Qué habría hecho, Su Alteza? Es evidente que no sería tan paciente como mi hermano Mustafa. Muchas cosas. Y ninguna funcionó. Esta vez, ¿estás segura que funcionará? ¿Podré darle un hijo a Su Alteza? Alá mediante, Sultana. Esta vez funcionará. Debe rezarle a Alá todos los días. Alá mediante. Puedes retirarte. Su Alteza. Hola, Jihan. ¿Qué hacía esa mujer aquí? ¿Te enfadaste? No, haz lo que quieras. Ya sucederá. Si quieres continuar haciendo estas cosas, puedes hacerlo. Te lo aseguro, Bayaceto. Estoy segura que algún día seré capaz de darte un hijo digno de ti. Te estás preocupando, hermano. Debes tranquilizarte. No hay escasez de niños en el palacio y no tengo ningún apuro. Que Alá les otorgue larga vida. Siempre los amaré muchísimo. Pero darte un hijo, una muestra de nuestro amor en este mundo, es lo que quiero. Anunciaron la guerra contra Persia. Y debo irme. ¿Jihan? Estaremos separados otra vez.
Adelante. Jehangir, bienvenido. Desde que regresaste de Amasia, no hemos hablado. ¿Cómo está la relación entre tú y Mustafa? ¿Cuántas veces debo decirlo? Todo está bien entre nosotros. Ya terminó esa enemistad. ¿Por qué me estás interrogando así? No lo sé, Mariam. Todos en el palacio están tensos. De pronto tomaron la decisión apresurada de ir a la guerra. Rustem Pasha ya ha partido. Apenas veo a mi padre. Y mi madre está más tranquila que nunca. Me están ocultando algo. Puedo sentirlo. Sé que me están ocultando cosas. No sé de dónde sacas todo eso. Pase lo que pase. Alá mediante no tendrá nada que ver con mi hermano Mustafa. Si algo le sucede a él, culparé a mi madre, a Rustem Pasha y a ti también. Ojalá nos amases tanto como lo amas a él. Yo sé por qué todos se preguntan por qué. ¿Por qué lo quiero tanto? Yo también lo pienso. Hay muchas razones, pero te diré la más importante. Cuando comparto tiempo con él, me olvido de mi joroba. Porque él no tiene prejuicios. Jamás me ha hecho sentir deforme. Ojalá todos pudiesen verme a través de sus ojos. Desde que llegué a este palacio, nada me ha salido bien, Melek. Ahora me convertiré en la esposa de un hombre que no conozco y no amo. Es la sabiduría de su majestad. Todo será para mejor. Todos hablan de lo positivo que es su compromiso con Ahmed Pasha, que es un guerrero valiente. Por Alá, si esas palabras tuviesen valor, Rustem no se habría convertido en el gran visir. Y Sokolu no tendría el puesto que tiene ahora. ¿Ahmed Pasha puede desafiar a los hombres de Hürrem? ¿Está del lado de Mustafa? Dime la verdad. No lo sé aún, sultana. Pero todos los que lo conocen dicen que es fuerte. No sé si es algo bueno o algo malo, Fakria. Pero en estos momentos siento que estoy sola en el palacio. Si dependiese de mí, nunca la dejaría sola. Nadie puede llenar el vacío de Afife excepto tú. Zumbul no está. ¿En quién más puedo confiar? La sultana Fátima, ¿se reunió con Kara Ahmed Pasha? ¿Sabes algo al respecto? Se reunirá mañana, sultana. Me sorprende mucho el coraje del Pasha. ¿Cómo sabes? La sultana Fátima es un océano profundo. Ahogaría a cualquiera que se atreva a nadar en él. ¿No lo crees? ¿Noticias de Rustem Pasha? Rustem Pasha ha creado una base en Aksaray. Ahora está preparando la siguiente etapa. Bien. Alá mediante, esta vez ganaremos. Tahmasp no hallará lugar para esconderse. La victoria será nuestra por la gracia de Alá y su majestad. Alá mediante. Kara Ahmed Pasha. Dígame, majestad. Quiero que compartas tu opinión de esta guerra. Esta guerra será difícil de ganar, majestad. Hay montañas que son infranqueables, por un lado.
Su visir Mehmet Pasha habla con optimismo de esta campaña. Pero yo no comparto su opinión. Debemos tener en cuenta que la victoria es algo incierto. No te llaman cara, es decir, oscuro, por nada. Es evidente que haces honor a tu nombre. Siempre necesito líderes como tú que no teman decirme la verdad. Ahmed Pasha. ¿Hay algún problema, Haydar Pasha? Recibimos noticias de Rumel y Kazasker. ¿Acaso aceptó reunirse conmigo? Lo está esperando en la casa. Sultana. Espero que todo esté saliendo según lo planeado con su prometido Ahmed Pasha. Al menos este es su derecho. Ha tenido tantos problemas. Primero Mustafa Pasha. Luego lo que pasó con el Kashmirsa. Ojalá que Alá mediante pueda hallar la felicidad esta vez. Aquellos que buscan problemas los encuentran. Pero yo, en cambio, busco el amor. Así que debes tener cuidado. Siempre buscas problemas. Es por eso que tu pobre cabeza nunca se libra de su tormento. Las grandes mentes tienen grandes dolores. Lo digo con sinceridad, sultana. Rezo para que su boda finalmente se lleve a cabo, para que pueda lograr la felicidad. Porque si pierde a este esposo, se la conocerá como la sultana del luto. Me casaré con el Pasha Hurrem. Y te aseguro que mis amigos serán amigos. Y mis enemigos, enemigos. En ese caso, deberíamos comenzar a llamarla la sultana de luto. Sultana. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Melek? Ahmed Pasha le envió un mensaje. Surgió algo importante y envía sus disculpas, pero no podrá reunirse hoy. ¡Adelante! Ha llegado Ahmed Pasha. Pasha, bienvenido. Gracias por venir. Se lo agradezco, efendi. Que Alá lo proteja. Hace mucho que mis ojos están sobre usted. Su rol activo en el consejo, su postura, sus habilidades, todo es admirable. Este gran estado necesita pashás y señores valientes como usted. Eso me complace. Pasha está preparado para trabajar y ser fiel a su majestad, el príncipe Mustafa. Estoy preparado, señor. Doy mi vida por su majestad. Que Alá nos dé fuerza y nos abra el camino. Amén. En el futuro cercano, todos los amigos del príncipe Mustafa se unirán. Y en esa reunión estarán los Saaks, reyes y beys más poderosos. Somos afortunados por tenerte entre ellos. Me honra.
¡Ayúdame! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Vamos! ¿Tufanag? ¡Oigan! ¡Tufanag está muerto! ¿Quién se atrevió a matar a un jenízaro? Estaba así cuando lo encontré, señor. Lo debe haber hecho Rustem Pasha. ¿De quién más será? Obviamente hay rencor. ¿Queda en el suelo la sangre de un jenízaro? ¡No se queda! ¡Rustem Pasha pagará por esto! ¡Sí! ¡Adelante! Majestad, Ahmed Pasha ha llegado. Que entre. Majestad. Adelante, Pasha. Habla, Pasha. ¿Qué noticias nuevas me traes? Finalmente hemos terminado la investigación que condujimos en los últimos meses. Pero por desgracia, el Bey Rumel y Kazasker forma parte de una alianza secreta y tiene un alto rango en ella. ¿Qué te dijo Rumeli? Lo describió como los amigos del príncipe Mustafa. Dijo que pronto habría una reunión secreta y me invitó a presenciarla. ¿Los amigos del príncipe Mustafa? ¿Estás seguro? El príncipe está consciente de esto. ¿Él es quien ordena a estos traidores actuar como si fueran una nación dentro de otra nación? Eso no es posible saberlo, Su Majestad. Además, opino que si Su Alteza se hubiese enterado de esto, él habría detenido esta situación a tiempo, pero no tuvo forma de saberlo, Su Majestad. Vas a asegurarte, Pasha. Averigua si él sabe de ese grupo o no. Ahora retírate. Como usted ordene. ¿Quién fue? ¡Queremos justicia! ¡Quién es el asesino! ¡No puede ser! ¡Vamos! Restauren el orden. ¡Queremos van a callar! ¡Justicia! ¡No van a callar! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Quién es el asesino! ¡Justicia! ¡No dará la cabeza de quien lo mató! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Alto! ¡Queremos justicia! ¿Qué sucede? Aliag, el jenízaro Tufán ha sido asesinado. Y es evidente, señor, ¿quién ha hecho esto? Sabemos que fue Rustem Pasha. ¡Sí, matémoslo! ¿Qué pruebas tienen contra Rustem Pasha? ¿Pueden demostrarlo? No hay necesidad de pruebas. Todos oyeron cómo Rustem lo amenazó a Tufán el otro día. Todos estaban presentes. Tenemos mucho hambre, y como si eso fuese poco, asesinaron a uno de nosotros. No aceptaremos esto. ¡No aceptaremos esto! ¡Basta! ¡Es suficiente! Es más, incluso trajo a su hermano para trabajar en el imperio. El sultán no ha venido. Parece que no se nos unirá. Si el príncipe Mustafa fuese el sultán, Rustem ni siquiera sería un Akh de Aren. ¡Larga Eso vida, es. Mustafa! ¡Es momento de hacer algo! ¡Sí, vamos! ¡Vas conmigo! Esto significa una rebelión abierta. No dejaremos que Rustem Pasha nos quite la vida. ¿Tú de qué lado estás, Aliag? ¡Quítate de enfrente! ¡Alto! ¡Vamos! Todos perderán la cabeza si se comportan de este modo. Yo iré a hablar con Rustem Pasha. Y si no me hace caso, entonces podrán hacerle pagar por todo esto. Les doy mi palabra. Esto no va a quedar así. Esta noche será nuestro. Sí, esta noche. Disculpe, Gran Visir. Dime. Todo está yendo según el plan. Bien. Maté personalmente a Tufanag. Y los soldados lo responsabilizarán por eso. Quieren hacerle pagar. Algo más, Pasha. Algunos de los soldados mencionaron al príncipe Mustafa y dijeron que nunca pasaría algo así si Mustafa fuese el sultán. Es exactamente lo que quería. Lo has hecho muy bien. Muy bien, Ali. Pero debemos tener cuidado, Pasha.
porque si esto llegase a empeorar, no podremos controlarlos. ¿Qué dijo? Bueno, me reuní con Rustem Pasha. Él dijo que investigará el asunto personalmente y hallará a la persona que mató a Tufan. Le quitará la cabeza con su propia espada. ¿Cómo será posible? ¿Quién podría haber cometido una traición así? Lo hizo Rustem Pasha. ¡Lo hizo él! ¡Lo sabemos! ¿Alguno de ustedes fue testigo de la muerte de Tufanag? Hay miles de hombres aquí. ¿Cómo saben que no fue otro? Rustem Pasha desea lo mejor para ustedes. Va a incrementar las raciones diarias. Y también ha dicho que se asegurará de que les paguen a tiempo. Y ustedes lo culpan. Ali es fuerte. No es la burla de todos. Debe trabajar para Rustem Pasha. Si es así, no deberíamos arriesgar a nuestros hermanos genízaros. ¡Vámonos! Poderoso rey del mundo, Sultán Suleimán el Magnífico. No sabe cuánto deseaba escribirle que todo iba según lo planeado. Qué triste que eso sea imposible. Los genízaros no están felices. Se están rebelando. Me entristece decírselo, pero eso se debe a su lealtad hacia el príncipe Mustafá. No dejan que el nombre del príncipe Mustafá abandone sus bocas. Sería lo mejor para todos si usted, poderoso sultán, pudiese venir a liderar el ejército. Debe llegar a la capital y a las manos del sultán lo antes posible. ¿Tienen idea de cuándo ocurrirá el eclipse? Eso aún no lo sabemos, Su Majestad. Pero sabemos que será pronto. ¿Qué sucederá? ¿Pueden pronosticarlo? Puede haber terremotos, inundaciones, pestes, sequías y más. Y algunas otras calamidades que ni me atrevo a nombrar, Su Majestad. Gracias. Puedes retirarte. Adelante. Su Majestad, disculpe que lo moleste. Hemos recibido la respuesta de Ebusu Defendi. Dame. Usted, poderoso rey, que se rehúsa siquiera a lastimar una hormiga. Una vez más, con esta pregunta que me hizo, prueba que en su corazón no hay lugar para la arrogancia. Pregunta, si las hormigas dañan al árbol, ¿habrá alguna repercusión si se matase a las hormigas? Respuesta, mañana, en la corte de Alá, las hormigas reclamarán sus derechos a Suleimán. ¿Cuál es su orden, Su Majestad? ¿Deberíamos rociar la cal? Dejen que vivan. Es lo que el maestro Shalabi consideró correcto. Como ordene, Su Majestad. El maestro del príncipe Mehmet está muy feliz. Dice que es un muy buen estudiante.
Si tan solo nuestro pequeño león no fuera tan impetuoso. Mehmet. No quiero estudiar, quiero ir afuera. Ya quiero convertirme en un hombre. Eres un hombre de cualquier modo, querido hermano. Yusuf Romea, como todos los demás, dice que no seré hombre hasta la circuncisión. Le enseñaré una lección a Yusuf, no te preocupes. Pero no te enfades con él. Ya que quieres tu circuncisión, eso es lo que sucederá, hijo. Sí, papá. ¿No es demasiado joven aún? No, no lo es. Hace tiempo que ya pensaba en esto. Ha llegado el momento de la circuncisión para mi héroe. Que comiencen los preparativos. No te preocupes por eso. Yo me encargaré personalmente. Debo decírselo a Yusuf. Siéntate, Mehmet. Primero come y luego puedes ir. No hace caso. Reis, el Escara Ahmed Pasha forma parte del consejo. Piri Reis. Bienvenido, Pasha. Contigo somos aún más fuertes. Su Alteza, aparte del príncipe Jihangir, ya no queda nadie en la capital que pueda informarnos. No recibimos noticias. Si lo permite, puedo ir allí, Su Alteza, y mantenerlo informado. ¿Qué sucede, hijo? Yusuf se rió de mí. Dijo que pronto todos irán de cacería y que yo no podré ir. Con su permiso, Su Alteza, iré a lidiar con él. Padmaka, no es necesario. Hijo, es peligroso que tú vayas. Cuando sea el momento indicado, podrás ir. Pero yo quiero ir ahora, papá. Debes obedecer, Mehmet. Quiero que te prepares, Padmaka. Deberás ir a la capital. Escucha, el príncipe Mustafa es el futuro del Imperio Otomano. Mi mayor deseo es que pueda llegar al trono. Y considero que es el único modo de deshacerse de Rustem Pasha y todos los enemigos del Imperio. El príncipe Mustafa debe estar complacido con la ayuda que le brindan. Por el contrario, Mustafa no está nada feliz con esto, ya que su príncipe no quiere involucrarse en nuestra alianza. Sí. Su Alteza también se beneficia al no involucrarse con esto. ¿Acaso no piensa lo mismo? Cuando llegue el momento, tú también recibirás órdenes difíciles. Ahmed Pasha, tú serás nuestros ojos y oídos en el consejo. Así que es Piri Reis. ¿Estás seguro, Ahmed Pasha? Si no lo hubiese visto con mis propios ojos, no lo habría creído, Majestad. Pero eso es cierto. No siempre se puede ver el verdadero rostro de las personas, Su Majestad. El príncipe Mustafa está enterado. Su Majestad lo sabe. Desafortunadamente. Pero de acuerdo a Piri Rey, Su Alteza se opone a ellos. No actúa a su lado. ¿Y debo conformarme? El castigo para Piri Reis es evidente. Piri Reis será ejecutado. Su Majestad, Piri Reis ha venido a verlo. Que entre. Poderoso rey, ¿me ha convocado? Acércate, Reis.
Hasta el día de hoy tus servicios han sido muy valiosos para la corte. Me honra, su majestad. Pero no es apropiado que un rey con tu experiencia permanezca en la capital. Con tu conocimiento debes expandir tus horizontes. Como debes saber, en las aguas de Basora, los portugueses están mostrando su presencia. Necesitamos a un rey con tu sabiduría para detenerlos. Es por eso que te nombro capitán de la India. Estoy honrado, su majestad. Pero usted sabe la edad que tengo. No quiero avergonzarme delante de usted al no poder hacer lo mejor que pueda. No tengo duda de que tendrás éxito. Prepárate y comienza tu viaje. Ahora retírate. Sokolu. ¿Sultana? ¿Qué es lo que pasa? Su majestad debería haber ejecutado a Piri. Era el castigo apropiado. Tranquila, sultana. Esa era la intención de su majestad. Pero yo lo pude evitar. ¿Qué significa? El castigo para Piri Reis es evidente. Piri Reis será ejecutado. Piri Reis es un erudito reconocido, majestad. Sabemos muy bien que el pueblo no tomará bien su ejecución. Y eso llegará a oídos del príncipe Mustafa. En vísperas de un combate, de una guerra, majestad. Es algo que puede llegar a ser muy peligroso para el imperio. ¿Qué me sugieres? Piri Reis debería ser asignado a un lugar lejano de la capital, su majestad. De ese modo la alianza quedará acéfala. Así el resto de los pashás y beis que forman parte también serán enviados a provincias lejanas. Y después de la guerra, van a recibir su castigo, su majestad. Por eso esta estrategia es mucho mejor, porque no nos arriesgamos con pequeños problemas. Debe confiar en mí, sultana. Lo aseguro. Siempre me sorprende tu inteligencia y previsión. Tu presencia le da más fuerza a nuestro poder. Por su gracia, sultana. A propósito, llegó una carta de Rustem Pasha. Se la están entregando al sultán. Los jenízaros no están felices. Se están rebelando. Me entristece decírselo, pero eso se debe a su lealtad hacia el príncipe Mustafa. No dejan que el nombre del príncipe Mustafa abandone sus bocas. ¡Adelante! Su majestad, la sultana Hürrem está aquí. Que pase. Suleiman. Ven, toma asiento. Por lo que me han dicho, hubo problemas con el ejército. ¿Quién fue el que te lo dijo? Le llegó una carta a Mariam. Está preocupada y triste. ¿Cómo es que los jenízaros pueden ir en contra de su visir electo? Esto es culpa de Rustem Pasha. Tiene mucha experiencia. No debería verse tan débil frente a los jenízaros. Pero los jenízaros se han acostumbrado a vivir en rebelión. De hecho, deberíamos averiguar de dónde obtienen su coraje para hacerlo. ¡Atención! ¡La sultana Fátima! Sultana. Oh, Allah.
Al fin nos conocemos. Disculpe. Los asuntos del imperio me mantuvieron ocupado. No pude venir antes. Acepté casarme contigo solamente por el deseo de su majestad, Pasha. De otro modo, volver a contraer matrimonio nunca se me hubiese cruzado por la mente. En ese caso, no pienso decepcionar a su majestad ni a usted, mi sultana. Es evidente que su majestad te valora mucho. Quiere tenerte cerca. ¿Sabes qué? Será para mejor. Amén. Si no tienes nada más para decir, debo regresar al palacio. No. Es decir, sí. Es que... Disculpe, verla así frente a mí me ha hecho olvidar las palabras. Ten cuidado. Que tu mente no se disperse. Gracias, Ala. Su cuerpo, su estatura. Pero no pudo hilar dos palabras para hablarme. Mi trabajo será difícil con él. Amasia. Cuando la ira del sultán Selim se acumulaba, nadie sabía qué podría suceder realmente. El mayor miedo de su majestad era parecerse a él. Es difícil saber si ese miedo se hará realidad. Pero parece que es igual a su padre. Él es un guerrero, valiente, orgulloso y soberbio. Y tú solo tienes las mejores características de su majestad. Alá no te dio orgullo. Tampoco tu corazón tiene crueldad. En su lugar te dio lealtad y humildad. Y Mehmed es igual que tú. Te ama. Ama mucho a su padre. Y no quiere alejarse nunca de tu lado. Yo entiendo lo que estás diciendo, madre. Quieres que lo lleve de casa conmigo. Después de la circuncisión no podrá levantarse de la cama un largo tiempo. Como realmente desea ir, no hay que romper su corazón. Ve con él. Puedes hacer que se sienta feliz. Cuanto antes pueda ir a cazar, mejor será para él. No reces en vano, Mehmed. No puedes ir a cazar. Además, debemos encargarnos de muchos preparativos para la ceremonia. Mehmed. Oí que deseas ir de cacería, mi pequeño. ¿Acaso es verdad? Estoy aburrido. Lo único que hago es estudiar. Háblalo con tu madre. Si ella lo acepta, permitiré que vengas conmigo. ¡Sí, qué bien! ¡Sí! ¿De dónde salió eso repentinamente? Tengo pesadillas. No quiero que le suceda nada a él ni a ti. Mi corazón va en el camino que transitan los desastres. Desaté los nudos que sujetaban a mi corazón para poder perseguirte a ti. Hoy el viento me ha traído tu hermoso aroma y le entregué mi corazón para agradecérselo. Madre. Jihangir.
¿Cómo entras a mis aposentos sin permiso? Llegó una carta de Rustem acerca de los problemas del ejército. Rustem Pasha culpa una vez más a mi hermano. Demostró su objetivo. ¿Qué sabes al respecto? No te metas, Jihanger. Tú no te metas, Mariam. Se lo pregunté a mi madre. Tú constantemente le escribes cartas a tu hermano Mustafa. Y actúas como su espía. ¿Y ahora me vienes a responsabilizar por esto? Yo sé todo. Sé en lo que estás metido. No culpes a Rustem Pasha. Si los genízaros se llegaran a rebelar y la causa llegara a ser tu hermano Mustafa, claro que él lo reportará. También oí que ciertos pashas y beys han sido asignados a lugares lejanos de la capital últimamente. Suceden cosas y eso es todo lo que sé. Ve a tus aposentos, Jihanger. No es bueno que sepas todo. Es mejor así. Qué triste, madre. Que lo mejor para ti no sea lo mejor para mí. Reponte, Mariam. No es momento de perderse. No te arrepientas de lo que hiciste. Hay un animal salvaje dentro de cada ser humano. Ese animal nos dice cuándo huir y cuándo debemos atacar. Siempre le hago caso. No tengo otra opción. Porque eso me permite seguir con vida y protegerlos a ustedes, mis hijos. Si no es hoy, será mañana, pero me comprenderán. Incluso Jihanger. Adelante. ¿Qué es esto, Melek? Sultana, Ahmed Pasha le envió esto. Tráiganlo. Pueden retirarse. No encontró uno más grande. Ábrelo. Ahora veremos qué nos ha decidido enviar Ahmed Pasha. ¿No podría haberme regalado un collar? ¿O ordenar hacerme un vestido? Un diario vacío. No tengo ni idea de qué puedo hacer con esto. Ten. Sultana, hay una carta. Soy un diamante sin cortar, una seda sin coser, un diario sin palabras. Puede transformarme en lo que usted desee, con su belleza y felicidad. Estoy listo para ser su sirviente, su esclavo y su amor. ¿Qué sucede, Sultana? Se lo dije muchas veces. Pero Ahmed Pasha es un hombre de mérito. Y el comienzo del mérito
comienza por conocerse. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Las hormigas están matando el árbol. Estaban por colocarle cal. Pero al final no lo permití. Le pregunté a Ebusud Efendi si estaría bien, pero... Ebusud me respondió que el día de mañana, en la corte de Alá, las hormigas reclamarían sus derechos a Suleimán. ¿Y qué será del árbol? El árbol algún día les preguntará a las hormigas por qué fue destruido. O a aquellos que lo permitieron. Suleimán, hay ciertas acusaciones que probablemente sean rumores, pero creo que debería saberlo. La hermana de Tahmasp, la sultana Begum, visitó a Masia en secreto. Y dicen que existe una relación entre ella y el príncipe Mustafa. Siempre están esparciendo estos rumores durante la guerra. Te pido que no los creas. Intentan que mi hijo se vea mal. Bueno, ¿pero es posible que Tahmasp intentase algo así? Tahmasp siempre hace cosas insolentes, pero te aseguro que mi hijo no es así. Él nunca se aliaría con mis enemigos. Destruiré a cualquiera que lo lastime. Pasha, él es el hombre que trae la respuesta de Tahmasp y tiene la carta con él. Bien. ¿Qué sucedió, Casasker Efendi? ¿Ahora dónde están todos? El sultán ha nombrado a Piri Reis capitán de la India. Lo envió lejos de la capital. ¿Y por qué hizo eso? Es probable que descubriera todo. Si fuese así, no lo dejarán vivo. No es solo él. Todos los hombres de la alianza han sido relocalizados a lugares muy lejanos. Excepto por uno. ¿Quién? Kar Ahmed Pasha. Y esto sucedió el mismo día en que lo aceptamos a la alianza. Se acercó como un amigo, averiguó quiénes éramos nosotros y entonces se lo dijo a su majestad. ¿Y tú? ¿A mí?
Me despidieron de mi puesto. Me exiliaron a Sarajevo. Básicamente te diré, Atmaca, que ya no queda nadie para continuar esto. ¿Qué está sucediendo, Fendi? Si su majestad se hubiese enterado, habrían rodado cabezas. Se derramaría sangre. Es evidente que no quiere problemas durante épocas de guerra. Además, si esto se hubiese hecho público, la reputación de la dinastía correría peligro. Adelante. Su Alteza. Su Alteza. ¿Qué haces aquí, Atmaca? He venido para informarme. Me alegra haber venido. No sabría todo lo que ha sucedido. Aquellos leales al príncipe Mustafa han sido descubiertos. Todos los beys, los pashas y ajs. Se les ordenó abandonar la capital por orden de su majestad. Me enteré de esas órdenes. Pero no sabía que se relacionaba con mi hermano Mustafa. Ahora, después de lo que has dicho, estoy seguro. Mi hermano Mustafa es el blanco, Atmaca. Rustem Pasha escribió acerca del descontento del ejército. De acuerdo a lo que dijo, los jenízaros ganan confianza para rebelarse contra él. Intentan meterse en la cabeza de su majestad. Trabajan para enemistarlo con su alteza. No puedo escribirle a mi hermano. Mi madre se entera de toda carta que le envío. Pero haré todo lo posible. Se ha puesto en contra a la persona que más ha amado en toda su vida. Su madre, Su Alteza. Por la justicia, por lo que considera correcto, lo ha hecho. Tiene el corazón y la mente de un sultán. ¿Te quedarás aquí un tiempo? Reuniré más información. Me encontrará en el vecindario Gálata si necesita hacerlo, Su Majestad. He venido a ver al almirante Sinan Pasha. Adelante. Disculpe, Pasha. Sal Mahmud Ag desea verlo. Deja que pase. Sinan Pasha. Tenemos al fin la carta que tanto esperamos. Hiciste algo maravilloso. ¿Ya le has escrito a mi hermano Rustem? Su Majestad aún no ha decidido ir a la guerra. Si no va a Mariam, todo lo que planeamos será en vano. Y la carta ni siquiera ha llegado. Si lo deseas, yo se la haré llegar a Tahmasp, madre. Nadie te obligó a hacer esto, Mariam. ¿Lo olvidaste? Tú fuiste por voluntad propia. Fuiste por tu propio deseo al palacio de tu hermano. Ponlo a Rustem como excusa. Podrías decirle a su majestad que estás preocupada por Rustem.
Adelante. Sultana, Sinan Pasha ha venido a visitarla. Que entre. ¿Por qué viene Sinan Pasha aquí? ¿Te visita muy seguido? ¿De qué hablas, madre? Probablemente trae noticias de Rustem. Sultana. Sultana, cuando me enteré que estaba aquí, vine a visitarla. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Tengo buenas noticias. La carta que tanto esperábamos finalmente llegó. Al fin. Quiero que se la entregues rápidamente a Sokolu. Él debería llevarle la carta al sultán. Si usted desea, yo me ofrezco a llevársela a su majestad personalmente. No. Debe ser la persona más confiada por el sultán. Hermoso. Adelante. Suleiman. Bienvenida. Pensé que podíamos beber café juntos. Bien. Acompáñame. Muchas gracias. Habías mencionado que una princesa persa fue a Amasia y que Mustafa tenía una relación con esa sultana. ¿Se enteró de algo? No, nada particular. No hay noticias al respecto. Pero castigaré con mis propias manos a quien haya inventado ese rumor. Alá mediante. Ni siquiera quiero pensar en la otra posibilidad. Podrás hacerlo, ¿verdad, papá? Buen provecho. ¿Qué decisión ha tomado para la campaña? Vengo de ver a Mariam. Está muy preocupada. Y Aise también. Se preocupan por Rustem Pasha, por cómo está y por lo que está viviendo. Él necesita ayuda.
Pensé que no querías que fuera a la guerra. Es que no quiero. Pero estos incidentes recientes no son buenas señales. Si, como dice el Pasha, hay amenazas de rebelión, nuestra condición empeorará. Creo que nadie se atrevería a rebelarse. En especial mientras yo siga con vida. Que Alá lo mantenga con nosotros. Claro que mientras usted esté aquí, nadie tiene ese poder. Pero ¿quién puede protegerse del veneno de una serpiente? Adelante. Su Majestad, Mehmed Pasha está aquí y desea verlo inmediatamente. Dice que es muy importante. Que entre. Su Majestad. ¿Qué sucede, Sokolu? ¿Qué es tan importante como para no esperar? Creo que no estaba esperando esto, Majestad. ¿Está contigo? Estaba con usted, Su Alteza. ¡No es así! ¡Desapareció! ¿Cómo pueden dejarlo solo? ¡Váyanlo ahora! ¡Guardias! Si algo le sucede, no escaparán de mi ira, incluido tú, Tazlikali. ¡Ahora encuéntrenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Busquen al príncipe Mehmed! ¿Qué es esto? Acabo de recibirla, Su Majestad. Es de Ghaffar Bey. Fue interceptada cerca de la frontera con Persia. Lo verifiqué. Y el sello es real, Su Majestad. Su Majestad, estoy seguro que el sello le pertenece al Shah Tahmasp. Príncipe Sultán Mustafa. Primero, quiero decirle que su carta me ha hecho muy feliz. Yo también recibí noticias de los preparativos del Sultán Suleimán para la guerra. Bajo estas condiciones, no sería sabio rechazar su mano en amistad.
Estaré junto a usted en la justa lucha hasta el final. Es su mayor deseo, y también el mío, ver al sultán Suleimán fuera de su trono. Pero no coincido en que el sultán Suleimán debería ser exiliado a Didimótico. Mientras el sultán Suleimán viva, él será una amenaza para nosotros. ¿Puede confiar en mi amistad, Su Alteza Mustafa? Acepto desde mi corazón respaldarlo con la cantidad de hombres que pidió. Le rezo a Alá por su éxito. Shah Tahmasp. ¡Fuera! El Shah escribió aún más de lo que esperábamos. Se lo dije, sultana. Se acabó el tiempo del sultán Bayaceto. No debe llegar a Didimótico. Como ordene. A sus órdenes, Su Majestad.
Suleimán. ¿Cómo puede hacer eso, Su Majestad? El sultán Bayaceto es su padre. Mi abuelo. ¿Cómo puede matarlo? Mi héroe, Suleimán, es que ya no soy su hijo. Soy el rey. El poder ahora está en mis manos. No lo olvides. El poder no acepta una sombra. Pero tenía un acuerdo. El sultán Bayaceto iría a Didimótico. ¿Cómo sabemos que no formará un ejército y regresará? Él perdió. Y los que pierden solo piensan en una cosa: venganza. Pero, padre, cuando llega el momento, el león joven mata al anciano. Es la naturaleza del universo. El poder solo puede hallar la paz de este modo. ¿Cuánto tiempo estará el suelo empapado de lágrimas? ¿Cuándo comenzarán a caer los cielos con el efecto de mis suspiros? Ah, la recompensa de una vida honorable es la muerte. ¿Qué tan lejos estás de mí? Cada parte de mi vida ha pasado entre la traición. ¿Mi vida también acabará de ese modo? Mi hijo dictará mi final, al igual que el final de mi abuelo fue dictado por su hijo. Oh, alma mía. ¿Cuándo te convertiste en un traidor? ¿Y desde cuándo estás ayudando a mi enemigo? ¿Qué noche oscura guardas para apuñalarme en la espalda con tu daga? Anoche, en medio de la oscuridad, una ola turbulenta escapó de mi casa. Creció inesperadamente. El hermoso Yusuf se cayó a un pozo. La inundación que surgió de las mejillas de Yusuf arruinó mi cosecha. Arruinó todo mi esfuerzo. Mi corazón asiente y se dispara prendido fuego. Mi paciencia se ha ido. Thank you.
¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Saquen al príncipe! ¡Traigan la cuerda! ¡Su Alteza, guarde! ¡Dámela! ¡Dámela! Entreguen esto a Ebusud Efendi. Como ordene su majestad. ¿Mariam? Las cosas están saliendo mal. Caminamos sobre fuego. Mustafa le escribió una carta al Shah de Persia. Tienen una alianza secreta. Su majestad nunca perdonaría una traición así. ¿Qué dices, Mariam?
¿Acaso oyes las palabras que salen de tu boca? Interceptaron la carta de respuesta del Shah. Todo está claro. No puede ser cierto. Yo conozco todas sus acciones. Él no me dijo nada al respecto. ¿Por qué te informaría Mustafa de una traición? Ustedes deben haberlo hecho. Ustedes pusieron una trampa para mi hermano. ¡Dame una respuesta! No tuve nada que ver. No me acuses. Entrometerse entre un padre y un hijo es un gran crimen. Si se derrama sangre, todos se ahogarán en esa sangre. Dalo por hecho, Mariam. Alá ten piedad. Sultana. Ya debes saber lo que ha ocurrido con el príncipe. ¿De qué hablas, Hurrem? Estoy hablando de que el amado y respetado príncipe Mustafa tiene una alianza con los persas. Y con ellos planifican atacarnos para quitarle el trono a su majestad. Hurrem, cállate de una vez. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién demonios crees que eres para hablar así de un príncipe? La verdad está en manos de su majestad ahora. Tiene una carta escrita por el Shah Tahmas para Mustafa, en la cual se expone la alianza entre su alteza y nuestro enemigo, el Shah Persa. Ya debes saber lo que ha ocurrido con el príncipe. ¿De qué hablas, Hurrem? Estoy hablando de que el amado y respetado príncipe Mustafa tiene una alianza con los persas. Y con ellos planifican atacarnos para quitarle el trono a su majestad. Hurrem, cállate de una vez. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién demonios crees que eres para hablar así de un príncipe? La verdad está en manos de su majestad ahora. Tiene una carta escrita por el Shah Tahmas para Mustafa, en la cual se expone la alianza entre su alteza y nuestro enemigo, el Shah Persa. Quiero ver al sultán ahora mismo, Lokmanag. Lo siento, Su Alteza. Su Majestad no desea visitar. Lokman, infórmale que estoy aquí. Como ordene, Su Alteza. Su Majestad lo espera, Su Alteza. Adelante. Su Majestad. Jehangir. Estoy muy consciente de que se acercan los últimos días, mi señor. Le tienden una trampa a mi hermano Mustafa. Algunos están intentando estropear sus relaciones. Dejaron el trabajo a medias. No debería permitir que esto suceda.
si lo recuerda, envenenaron la bata que le obsequió al príncipe Mustafa. Lo mismo sucede con el Shah Tahmasp. Todo esto es una trampa. ¿Tienes algo más que decir, Jahangir? Mi hermano Mustafa es inocente. Inocente. No crea esas mentiras sobre él. Retírate. Invité a todos a la ceremonia de circuncisión. Se distribuirán monedas de oro y comida. No escatimaremos en nada. Todos rezarán por él. Y de esa forma, todos sabrán que mi pequeño príncipe ya se ha convertido en un joven hombre. Claro. Mi Mehmet es un hombre. Porque ya salió de casa. La circuncisión saldrá bien. Nos preocupamos cuando nos enteramos de lo sucedido. Por supuesto que también se harán sacrificios en tu honor, mi querido Mehmet. Madre, ojalá hubieses invitado a mi padre. Igual no hubiera venido. Bueno, al menos hubiese sabido que nos alegraríamos con su presencia. Adelante. Admaka. Su Alteza es un desastre. La Sultana Hürrem se ha sobrepasado. Esto es lo que siempre ella quiso. Su Alteza, es una acusación muy grave. Su Majestad no le creerá. Debemos prepararnos para lo peor. Porque habrá una orden, Su Alteza. Que Alá no lo permita. Será una orden de ejecución. Le escribiré una carta a Su Majestad, explicándole que esto fue una trampa. Y que no tengo nada que ver con Tahmasp. Lokmanak, aquí está la respuesta que le envía Ebusud Efendi a Su Majestad. Gracias. Nunca antes lo había visto así. Sultana. No es que quiera alarmarla, pero la gente está hablando. Y dice que han visto al sultán disfrazado y dando vueltas por toda la ciudad. Lo sé, Zumbul. Es extraño. No quiere hablar con nadie. Lokman dice que hay días en que no pronuncia ni una sola palabra. Como si un alma maldita se hubiese apoderado de él. Thank you.
Adelante. Su Majestad. Ebusu Defendi finalmente respondió su carta. Dicen que Alá otorga nieve de acuerdo al rango. Usted, como sultán de las siete regiones, está de pie con la espalda recta como una gran montaña. Así como existen el verano y la primavera, también habrá otoño e invierno. Su Majestad, he hallado una solución para el asunto que me pidió resolver. Le rezo al Todopoderoso Alá para que esta solución que su servidor, Ebusu, ha hallado pueda convertir su noche en día y su invierno en primavera. Había una vez un exitoso mercader en Estambul. Cuando tuvo que viajar, él dejó su riqueza y a su familia en manos de un hijo favorito, porque confiaba totalmente en su lealtad. Pero su hijo, apenas se marchó su padre, reunió el coraje para deshacerse de su familia. Decidió tomar la riqueza de su padre y, de ser posible, su vida. Pregunta: de acuerdo a la Sharia, ¿qué debería hacerse con ese hijo? Respuesta: este hijo, que quiere apoderarse de la fuerza, riqueza y vida de su padre, quien quiere lastimar a su familia, a su madre y a sus hermanos, este traidor, por el bien de la nación entera, debe ser ejecutado.